Nos quedamos dormidos viendo la película. Perdón. Te la pasas pidiéndome disculpas. Es verdad. Discúlpame. A ver, cuéntame, ¿qué te pasó ayer que llegaste tan tarde a casa? Porque para que tú te pierdas una partida de póker, tiene que haber sido algo realmente importante. Sí, después de trabajar me fui a ver a una persona. Por el perfume que traías, ricachona, ¿verdad? Muy. ¿Pero qué pasó, brother? ¿A poco ya no te gustan las chavas del barrio? ¿O qué? ¿Ahora solo te gustan las ricas? No, es solo para pasar el momento. Las historias de amor entre pobres y ricos, eso solo pasa en las novelas. Anoche tuve pesadillas. Soñé que un montón de hombres musculosos me perseguían. Eso más que una pesadilla, es una bendición, amiga. Yo no sé cómo te pudiste acostar con un desconocido. Algún día lo vas a hacer y no vas a querer parar. ¿Y tú puedes dejar de ensayar? No. Quiero ser la mejor. Además, no se olviden que estoy becada y si no tengo buen promedio me echan. Ay, me parece estar escuchando a tu mamá 20 años atrás. Qué cosas, ¿no? Tantos recuerdos se me vienen encima con esta de la aparición de Aurora. Pues mi mamá está mal con ese tema. Pero ahora no le pude reprochar que ella se haya casado con Lorenzo. Fue después de que ella se murió. Pero era su amiga. Está muy mal. Imagínate si yo me muero y Blanca se casa con mi novio. ¿Tienes novio, Vicky? No, mami. Es un modo de decirlo. Es todo. Es verdad. El novio de una amiga es intocable. Hay que hacer un trato, ¿no les parece? ¿Promesa? Promesa. Promesa. Sí, cómo no. Cuando venga uno que les guste de verdad, esa promesa se la va a llevar el viento. Créanme. Hoy vas a descubrir lo que es un rico desayuno. Pues no me van a caer nada mal para enfrentar el día. ¿Y Roque? Salió a hacer unos trámites. Le dije que se fuera tranquilo, que yo me podía encargar de todo. Yo tengo clases más tarde. ¿Cómo está tu día hoy? Voy a ir a ver a mi mamá a la agencia. Roque me avisó que allá abajo está lleno de periodistas. Vamos a tener que despistarlos. ¿Hasta cuándo durará esto? Ya di la conferencia de prensa. ¿Qué más quieren de mí? Pues habrá que esperar a que se les pase el impacto de la novedad, supongo. Me siento como si fuera un experimento. Es raro ser tan conocida, que salgas a la calle y todo el mundo te hable. Me siento como asfixiada. No hay una sola persona que te pueda devolver el aire. ¿Mi papá? Por ningún motivo dejen entrar a Lorenzo Lobos. ¿Entendido? Entendido. Entendido. ¿Puedes saber qué pasa? Lorenzo Lobos me amenazó. Está muy enojado conmigo por lo de Blanca. Y no sé qué es capaz de hacer. Ay, mi amor, tan amenazado por todos los lados. Pero aquí está tu futura mujercita para solucionarte todos tus problemas. Ni se te ocurra hacer nada contra él. No, él ya tiene bastante con el falso embarazo de su mujer. Estoy ocupándome de lo otro. ¿De quién te está amenazando? Buenos días. Ay, doctor Williams, qué cara de cansado tienes. Gustavo, deberías darle un día libre a este señor. Este hombre está agotado y necesita un descanso eterno. Federico, tengo mucho trabajo y además Aurora viene para acá. No quiero que te vea. Por favor, sé breve. Mejor que ella venga. Así termino de contarle que tuvo una hija, que es esta famosa Aurora. Tú no le puedes decir una cosa así, le harías daño. Y el daño que ella me causó a mí. Me humilló delante de millones de personas. No. Inés, no. Porque la dignidad no se compra con dinero. ¿Ah, no? Entonces, si no quieres dinero, ¿qué demonios quieres?
Vine a ver cómo estabas. Él es Ernesto, mi mejor amigo. ¿Lo conocías? Sí, lo conocí en tu casa. Me está ayudando. Estamos haciendo juntos un casting. ¿Casting? Uh-huh. Ay, me encantaría participar. Pues te va a costar trabajo concentrarte si te quieres acostar con todos los bailarines. No me des ideas. Oye, hay muchachas guapas. Ahorita vengo. Sí. ¿Permiso? Sí. Lorenzo, ¿puedo hacer algo por ti? Escuché lo que Natalia te dijo. Volvió Ponce de León a su vida, ¿no? No pierdas su tiempo. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Si no me escuchas, la vida de Natalia puede estar en peligro. ¿Lista para despistar a la prensa? ¿Qué tal me veo? Digamos que puedes engañar a alguien que no te conoce. Pero como yo voy a ser tu chofer, no te voy a llevar a la agencia de publicidad de tu mamá, sino a la academia de mi papá. Aurora, quiero ayudarlos. Quiero que revivan ese amor que vivieron hace 20 años. Yo sé que él es tu amor. Tu único amor. No. Yo no mentí a la conferencia. Él ya no es mi único amor. Quiero que Aurora le diga al mundo que su nuevo y único amor soy yo. ¿Qué? Y si no, pues le cuento a la prensa que ustedes me pagaron para que finja ser el padre de Aurora. Piénsalo bien, porque tú vas a tener que justificar de dónde salieron los documentos falsos donde ella era legalmente tu hija. Tengo que recordarte que de eso te encargaste tú, Fede. ¿Sabías que tú podrías ir a la cárcel? ¿Verdad que sí? Piénsalo. ¿Verdad que sí? Hay un solo amor que no me deja dudas. Blanca.